Muy bien, bueno, pues estamos hoy muy emocionados porque es un gran día, es un día ameno, muy, muy ameno, por lo menos en mi carrera. Me da mucho gusto tener el día de hoy un gran invitado. Sobre todo, más que una entrevista, es una charla entre amigos, es una charla entre un gran personaje y un medio como el mío, un locutor como yo, que bueno, de pronto quieres salirte como de toda la maraña, la polaca, la grilla, todo ese cotorreo, y quieres conocer al ser humano, al hombre, a la gente que luego admira, quiere y desea conocer un poco más a mi querido Enrique. Antes que nada, ¿cómo estás, mi querido Enrique? Bienvenido. Gracias Querido, por concedernos aquí pues la charla, la entrevista un el día de hoy con gusto, mi nosotros. querido Carlos, bola de mucho Tú dime cariño. bola hasta que no adelgaces. Yo tengo que ponerme las mismas pilas, cabrón. No, me da mucho gusto. La verdad es que estoy cumpliendo los 5 años de gobierno Sí, caray. y estoy echándole una pensada sobre todo cómo poder atender un montón de solicitudes de entrevistas. Ya sabes, cada me hace el Sí. informe, se viene una agenda con los medios, pero la verdad es que se me hizo muy buena la idea de mejor poder platicar así, además con un personaje al que admiro y No, respeto, ni que digas eso, hombre. ¿Cómo te crees? quiere tanto la gente aquí Gracias, bendito Dios. en Jalisco y en México. Y pues qué bueno que te viniste aquí a casa Jalisco. Aquí Un estamos ratito, muy, en muy la chido. barrita echarnos un tequila. Tú estás Sí. jurado, pero yo no lo voy a Sí, perdonar. Para poder platicar cómo se ve no, contigo. bienvenido, ¿no? Bienvenido y qué bueno, Gracias. enhorabuena. Pues yo quiero arrancar preguntándote un poco a 5 años, 5 años de que arrancaste, hoy, si te pudiera yo, te pregunto, te comento, si pudiera hacer las cosas diferentes, ¿qué harías diferente de aquí a 5 años atrás, viendo la retrospectiva? ¿Qué seguirás haciendo igual? ¿Qué harías diferente? Mira, yo estoy, la verdad, muy orgulloso del trabajo que he hecho en estos 5 años. Me tocó enfrentar circunstancias que jamás me hubiera imaginado. Sí, caray. La pandemia, para empezar, pues que eso cambió todo lo que hubiéramos pensado que iba a ser el gobierno. Sí. Pero además me tocó la peor sequía en los últimos 100 años de Jalisco. Me tocó una relación inédita con el gobierno federal. Soy el primer gobernador de este estado de un partido distinto al del presidente de la República. Claro. Me tocó vivir el momento de violencia más duro del país. Me tocó estar en un momento en el que el ánimo social estaba de verdad muy, Enardecido. sí, muy, muy complejo. Han sido 5 años bien duros, pero me siento muy orgulloso de lo que hemos hecho, bola, porque he encabezado un gobierno que le ha entrado de frente a los problemas, que no se ha escondido. Creo que ha sido un gobierno valiente, un gobierno además que ha hecho su trabajo con honestidad. Me pueden decir muchas cosas, pero nadie va a poder decir que soy un ratero. Eso a mí me llena de orgullo. He cumplido los compromisos que quedé con la gente. Me faltan algunos y voy a trabajar estos meses que me quedan para no fallar. Pero sobre todo creo que poder decir que le dimos rumbo a Jalisco en medio de tanta adversidad, a mí me hace sentir muy tranquilo. Más que cambiar algo, la realidad es que uno piensa que está preparado para ser gobernador. Yo venía de ser diputado Personal. local, presidente de Tlajomulco de Guadalajara, líder de la oposición, pero gobernar este estado es un asunto de verdad de otra De palabras dimensión, mayores, palabras ¿no? mayores, como decía Luis Espota, Sí. y la verdad es que estoy contento. Además, te voy a decir cuál es la mejor manera de evaluar mi trabajo, la calle con la gente. Cuando yo salgo a donde voy, la gente me sigue tratando con mucho respeto, me siguen hablando bien. Creo que saben que he trabajado al límite de mi capacidad. Y cuando tú terminas tu gobierno, me queda un año, pero cuando termine mi gobierno, si puedo salir y ver a todo el mundo de frente, es que lo hice bien y yo creo que hasta ahora ahí la llevamos. Hace muchos años a mí me tocó conocerte y yo vivía muy, muy pegado a Tlajomulco. Vivía en Tlaquepaque, que colindaba ahí prácticamente con Adolfo Horn, y ahí me tocó ver la transformación de ese municipio, y ahí fue donde yo me enamoré del personaje, de quien representabas y quien sigue representando. Y dije, quiero conocerlo. Te empecé a seguir y hoy en día creo que igual como la mayoría de la gente, hablando como la gente, no como un periodista, no como un medio, no como nada, sino como la persona. Sí, la verdad es que hubo momentos bien difíciles que me tocó ver en donde, como bien lo mencionaste, la pandemia, etcétera, todo lo que pasó, nos hicieron ver que teníamos alguien de carácter, de personalidad,
Luego, como decimos, los morros de huevos. De huevos. La verdad, pues sí, sí. Cuando enfrentas circunstancias como las que nos tocó, no se puede gobernar de otra manera. Claro. Tienes que tomar decisiones difíciles. No siempre es para los aplausos. Hubo momentos en los que yo tuve que decidir cosas que desgastan políticamente y que la gente no ve bien, pero que al final de cuentas son las que te permiten gobernar y sacar adelante un Estado. No siempre puedes gobernar para que te echen porras y aplausos. Claro. Hay gobernantes que no se despeinan, cosa que no aplica en mi caso, evidentemente, pero hay gobernantes que prefieren navegar por aguas tranquilas. Sí, claro. Pero eso lo que genera al final es atraso, es cancelar la posibilidad de que tu Estado o lo que gobierna se transforme. Yo decidí tomar el otro camino, el camino difícil, y me siento muy tranquilo de eso. Y cuando nos conocimos, en efecto, yo estaba en Tlajomulco y ahí fue lo mismo. Sí. Al inicio de mi gobierno, el primer año, no hombre, tenía manifestaciones todos los días, la gente estaba muy molesta, no entendían lo que estaba pasando. 2 años después, la gente entendió la transformación, ha refrendado la confianza en nuestro proyecto político 5 administraciones seguidas. Sí. Yo salí muy bien evaluado de Tlajomulco, luego de Guadalajara, y sé que lo voy a hacer en Jalisco. En este momento estoy en mi mejor nivel de aprobación. Wow. En los 5 años, y es por eso, porque hay que trabajar con esa visión. Y sobre todo, que al final te pueda quedar esa tranquilidad de ver a todo el mundo de frente. Yo me acuerdo que fuimos una vez, estando el presidente de la Junta, un evento de los que organizas, que era... Oh, sí, del macro, claro. El macro, brutal, sí. La cantidad de gente. Y me diste ahí un reconocimiento. Sí, no sé. Ahí te entregamos. Y normalmente cuando los políticos están en este tipo de lugares, no les va tan bien. Sí. Y acuérdate tú, la gente conmigo siempre ha sido... Claro. Siempre ha sido muy padre. La verdad es que eso es lo que más agradezco de la vida, que haya podido vivir todo este viaje y seguir teniendo el respeto de la gente. Voy a decir algo que no sé si... se puede o no, pero te lo voy a decir. Me enteré que no vas a la grande, carajo, y era algo que muchos de nosotros esperábamos. Había mucha gente que pensamos que terminando acá el sexenio íbamos por la grande, y fue una gran sorpresa enterarnos de que no. ¿Qué onda con eso? Sí, lo valoré. O sea, yo creo que estaba listo para poder jugar eso. Tenía ganas. Pero también entendí la responsabilidad que tengo como gobernador de Jalisco. Si yo hubiera alargado el gobierno de mi estado 1 año y medio antes de terminar, creo que hubiera sido una irresponsabilidad. Yo me comprometí con la gente a que iba a sacar a Jalisco adelante. Y estamos en un momento duro, con muchos riesgos. Viene un año electoral difícil. Sí. Y la decisión que tomé fue fundamentalmente por eso. Digamos que eran 2 cosas, Bola. Una, no fallar a la gente de Jalisco y salir hasta el último día de mi gobierno de frente y por la puerta de adelante. Y segundo, yo también creo que los políticos que se aferran al poder acaban volviéndose locos. Okay. Yo llegué hasta donde me lo propuse. Este era mi objetivo en mi vida profesional. Ser gobernador de mi estado es el mayor orgullo que podía haber tenido. El siguiente brinco para mí implicaba una valoración también de vida. Lo que impactaría a mis hijas, a mi familia, claro, a mí en lo personal. Y tomé la decisión de que hay que saber desprenderse del poder. Uh-huh. Quienes se enloquecen con eso no terminan bien. Y yo estoy listo para cerrar mi gobierno y retirarme por completo de la política. ¿De verdad? De verdad. Me voy a caer al fútbol, si Dios me da oportunidad. Sí, hombre, que te vas de entrenador. ¿Y luego de qué equipo, maestro? Del único. No, ojalá, sería mi sueño, ¿no? Sí. Estoy haciendo mi curso de entrenador en línea. No crean que estoy. Ya. A la hora que puedo, ahí sigo haciéndolo. Si Dios lo permite, terminaré en 1 año. Y me encantaría hacer otra cosa. Y al final de cuentas, yo estoy muy agradecido con la vida por haber podido recorrer este camino. Sí hay una parte de mí que queda así como... ¿Y qué pasaría si lo intentara? Ajá, claro. Pero tengo 50 años, Bola. A lo mejor aguanto un jalón más. Si en 6 años hay condiciones, pues ya veremos. Uno nunca debe cancelar una posibilidad como esa. Y tampoco hay que decir nunca. Quiero entender que es un poco de calidad de vida también. También, mucho, porque mi familia ha sacrificado mucho. Claro. O sea, yo en este asunto luego eso no se ve, no se entiende. Sí, te absorbe. Te absorbe y sacrificas cosas. Le ha pasado una factura a mis hijas duro. Fechas especiales. Sí, y la vida de estar en torno a esto, ¿no? Es decir, hay cosas que yo también quiero vivir de otra manera. Y la tentación de ser candidato a la presidencia y que te conozcan en el país, cuando yo salía a otros estados y que me reconocía la gente y que... Pues sí, te entra el gusanito, pero no hay que volverse locos. Entiendo un poco tu posición, porque de pronto a mí me toca convivir con bastantes artistas y habla uno con los artistas, no sé, X cantidad de artistas, y la gente cree que la vida de un artista
es vida y dulzura, pero la verdad es que se sacrifican una gran cantidad de cosas, la familia, tus fechas personales, el hecho, mira, yo te voy a hacer una pregunta y creo que a lo mejor un poquito fuera del contexto, vives en Casa Jalisco. Sí. Digo, caray, no es como llega uno a su casa, te encueras. Sí, es distinto. Y andas en calzones en tu casa. Bueno, sí lo hago, aquí, cabrón, sí lo hago. Pero aquí, ¿cómo? Casa Jalisco. Pero medio me cohibo. Sí, no, estaría medio cañón, es ¿no? Que todo cambia, es que todo cambia. O sea, esta es una casa espectacular, es la casa de todos los jaliscienses. Pero es eso, no es tu casa, es la casa que tienes prestada durante 6 años. Y más allá de lo que uno vive en esto, porque al final de cuentas es la decisión de mi vida, pues te llevas también entre las patas a la gente que está contigo. Claro. Y sí, es cierto que a veces se imaginan, o se puede uno imaginar, que esta vida tiene mucho de eso de lo que significa el poder. Uh-huh. Pero el sacrificio también es grande y es complejo lidiar con lo que conlleva una responsabilidad como esta. No es fácil y la vida en una responsabilidad como esta, tienes que organizarla de una forma distinta y por supuesto que afectas a tu familia, siempre la afectas. Oye, ¿el miedo más grande que te ha tocado enfrentar en el puesto en el que te desarrollas? Yo diría que son dos. El primero, el más fuerte, es que algún día alguien por lastimarme a mí lastima a mi familia. Okay. Ese es el... Toma de madera. Y por supuesto el miedo de fallarle a la gente. Pero ese es de esos miedos que te mueven para adelante, no que te paralizan. Son miedos que te hacen hacer mejor tu trabajo. Pero ha habido momentos en los que cuando ha habido decisiones duras, que sientes que la gente está, lo sientes en la calle, el termómetro de la calle es cabrón, es o sea, cabrón. Ese, y es muy cuál dieta, encuesta, ¿no? Es ese es de así primera es, mano, así es. Y hay momentos en los que tú sientes que la gente está lastimada, que está enojada, y sí, a veces te entra ese miedo de decir, híjole, y si no lo estoy haciendo bien, pero cuando uno hace lo correcto al final sabes que la vida te va a sacar adelante. ¿De qué te vas a acordar para siempre, estando donde estás parado? Híjole, de muchas cosas, de... ¿no? Algo que te haya marcado, que digas, esto imposible de olvidar. Nunca se me va a olvidar el día que instalé la mesa para enfrentar la pandemia. Wow. Ese día era como estar a ciegas tomando decisiones sobre algo que ni tenías idea de qué significaba. Claro. Ese día nunca lo voy a olvidar. Y yo creo que también... el día que subí por primera vez la escalera aquí en la casa, entendí hasta dónde había llegado, porque son cosas simbólicas. Había ganado la elección, ya había tomado protesta, pero cuando subes la escalera de aquí, yo había pasado muchas veces por aquí, por los pasillos, con el exgobernador, siendo presidente municipal yo, pero nunca había subido. Cuando subes y te das cuenta de lo que eso significa, o cuando te sientas en tu oficina de palacio, en un edificio donde vivió Hidalgo, donde vivió Juárez, entiendes lo que es gobernar Jalisco y son cosas que me van a quedar para siempre. Por eso, bueno, te voy a decir otra que se me hizo súper cabrón. Cañón. El día que di el grito de independencia con la plaza vacía por la pandemia. Uf, esa sí se sintió, pero en serio, muy impresionante, muy, muy duro. Nunca se me olvida de esa experiencia. Es un poco, cuando hablamos de pandemia, porque a todos nos incomodó en su momento, hubo una gran cantidad de respuestas de toda la gente, porque hubo gente incrédula, gente que pensó que era todo, inclusive hasta una farsa. De verdad, había gente que tú hablabas con los ellos. Los antivacunas. Sí, no, era una cosa, un escándalo, pues. Tú veías la cantidad de versiones. Es que la sociedad estaba polarizada en dos. Sí. Decidieras lo que decidieras, la mitad está a favor, la mitad en contra. Sí, pero a quienes nos tocó vivirlo en carne propia, a mí, en mi caso, me entubaron. Estuve a nada de irme. Estuve allí en esa línea entre la vida y la muerte y bueno, entendimos la responsabilidad que conlleva tomar ese tamaño de decisiones. Es que ahí va la vida de las personas. Representa la vida de las personas. Es eso, es la diferencia entre la vida y la muerte. El haber tomado las decisiones que tomamos salvó la vida, no creo exagerar al decirlo, de miles de personas, boludo. O sea,
esa parte, y no las decisiones más mías, la mesa que instalamos, los especialistas, los sectores económicos, todos los que participamos en las decisiones, nos permitieron que Jalisco fuera de los estados, no de los estados, el estado que mejor lo hizo el país, reconocido a nivel internacional. Lo abordó bien, y segundo, eso que hicimos para cuidar la salud de todos nos permitió reactivar más rápido la economía y que hoy nuestro estado esté rompiendo todos los récords en materia de crecimiento. Y ganaste en autoridad con la gente. También, porque había sido un arranque difícil. Sí. El presidente estaba en su momento de aprobación más alto, venía de la elección, y yo decidí no doblármele. Yo le dije, aquí no vas a pisotearnos. Y claro que eso te pasa una factura. No, ponértela al tiro al presidente no es asunto menor. Claro. Yo no lo hice con ánimo de pelear. Lo hice porque en aquel momento el presidente quería pisotear a los gobernadores, someterlos, arrodillarlos. Quería que entregáramos nuestro estado, quería meternos un superdelegado mandado por las oficinas centrales, querían que entregáramos nuestro sistema de salud al Insabi. No, hombre, los recortes presupuestales. Entonces yo decidí no dejarme y encabezar un gobierno que defendiera nuestra historia de lucha federalista, porque es una larga historia de 200 años en Jalisco, y eso te pasa factura. No, hombre, sí se sintió Daniel. El recargón del presidente, cabrón. Pero valió la pena, no me arrepiento. Qué chido. De eso. Qué chido. La verdad. La diferencia entre el Enrique Alfaro de hace 5 años y el Enrique Alfaro de hoy, digo, por supuesto que todos, cuando enfrentamos procesos, caminos, circunstancias, todos somos, al final, somos una historia que se va transformando conforme nos van aconteciendo cosas. ¿Cuál es la diferencia entre el Alfaro de hace 5 años y el de hoy? Un montón. O sea, es muy diferente, es mucho, muy diferente. Un presidente de municipal a un gobernador es mucha más responsabilidad. Sí. Es diferente. Todos los municipios del estado. Yo siendo presidente municipal, disfruté mucho mi trabajo porque es más cercano el contacto con la gente. Sí, claro. Siempre digo, la diferencia central, te voy a decir en dónde está. Cuando yo era presidente incluso de Guadalajara, del capital de Jalisco, yo seguía siendo Alfaro. ¿Qué onda, pinche Alfaro? Hoy, cuando la gente me sale en la calle, Gober. O sea, ya no... Cambia tu rol. Es otro tipo de responsabilidad. Yo me siento más cómodo con el Alfaro y que me digas tú, Enrique. Claro. Esa parte me gusta más, pero sí es distinto. Y yo te diría que tal vez la diferencia más que yo siento más profunda en mí es que hoy me tomo con más calma las cosas. Yo era muy aprensivo, me enojaba mucho. Tengo cara de enojón, pero eso es parte de mi porque yo no mando aprendo. Pues ya estamos lejos, cabrón, hay que tomárnosla con calma, porque sí, y cuando ves todas las barbaridades de los medios de comunicación, las mentiras, la manera como se echan encima, no todos, no generalizo, porque hay medios buenos y hay comunicadores buenos. Sí, claro. Pero cuando ves a personajes que piensan que durante estos 5 años hablando mal de mí me hicieron algo, la verdad es que me pitorreo como no te imaginas. O sea, yo sigo aquí adelante, he aguantado un piano, les voy a seguir aguantando todas. Al final no pierdo de vista, sí creo que estoy más enfocado. Sé que lo que tengo que hacer es no desconcentrarme, seguir trabajando al límite de mi capacidad. Cabrón, le he dado 4 vueltas completas a Jalisco. Ningún gobernador había hecho eso. Sí, no. Ninguno. He ido a los 125 municipios del estado, 4 vueltas completas al estado. Algunos he ido muchas más, los municipios más grandes. Pero el trabajo a ras de piso te hace ubicarte, te hace no perder la dimensión de las cosas. Yo creo que muchos gobernadores se encerraban aquí, les platicaban nomás la verdad que sus cercanos querían que vieran. Y eso me ha permitido también entender la dimensión de lo que me toca como gobernador hacer. Pero al mismo tiempo, cuando ves la realidad en corto, cuando te das cuenta que la opinión de la gente no es la opinión de un periódico que trae ganas de chingarte y de estarte lastimando, todo lo ves desde una óptica distinta. Estoy muy tranquilo, estoy concentrado y estoy de buenas. Aunque a veces la cara de malo es el personaje. Y de hecho, bueno, te voy a apretar lo siguiente. ¿Tú qué crees que y yo, bueno, válgame que sin mencionar absolutamente a nadie, pero rememorando un poco los anteriores gobernadores, a lo mejor muchos eran muy buena onda, etcétera, etcétera. Hoy creo que la gente tiene una idea de Alfaro diferente. No es el bonachón de Alfaro, pero es un cuate que se ve de carácter, se ve enojón, pero es muy, muy trabajador. Esa es la diferencia. ¿Tú qué crees que prefiera más la gente? Es una buena pregunta. No tengo respuesta, me quedo bola, porque a mí me cagan las poses. Yo soy quien soy. Así es. No finjo, no me gusta la política de la simulación.
Así me ha aceptado la gente durante muchos años, me han respaldado. He tenido el cariño de miles y miles de personas. También hay unos que me odian y eso no, digo, también lo entiendo, ¿no? Siempre vamos a ver. Que nadie es monita de oro. Nada es monita de oro. Pero te digo algo. Yo prefiero manejarme hasta el último día de mi paso por la política a partir de lo que soy. No me gusta inventarme algo que no soy yo. Y yo creo que la gente lo sabe. O sea, no es el asunto de la cara o de si estás con cara de enojado, no. La gente sabe que al final de cuentas yo soy una persona que escucha siempre, uh-huh. Una persona que ayuda, le ayuda. Mira, la tranquilidad, la satisfacción más bien, de haber ayudado a tantas y tantas y tantas personas, de formas que luego la gente ni se imagina. Claro. Eso a mí me hace no perder nunca de vista quién soy. A mí me enseñó mi mamá es trabajadora social. Oh, wow. Alumna de doña Irene Robledo García, que era un personaje. Y yo sí aprendí desde muy niño lo que significa ayudar a la gente y el valor que eso tiene. Y no lo presumo, yo no ando subiendo fotos de cosas que hago todos los días para echar la mano a la gente. Pero ese es el verdadero yo. El verdadero yo, más allá de la cara que ponga y de si tengo cara de enojón, es el de una persona que quiere enseñarle a sus hijas que ayudando a los demás es como puedes trascender. Hablando de fotos, ahorita que lo comentabas un poquito, tengo algunas fotos que pudimos conseguir. Me traje algunas y quería que nos platicaras un poco. Digo, no se pueden todas, pero vamos a pasar algunas. Esta que a mí me impresionó, te veo de una manera muy conmovida, muy no sé. Es mi último acto de campaña, okay. Tal vez de mi vida, cabrón. ¿Cómo crees? Sí, en Puerto Vallarta. Ya. Cerré mi campaña del 2018. Un poquito para que la vean. La van a ver. Y se me ven como unas alas ahí de ángel, sí, que es el humo ahí de sí, lo que había. Sí, caray, que además quedó ahí. Estaba la plaza llena de gente, impresionante. Ya. Había terminado un recorrido bien cansado. Ajá. El final de la campaña llegas con la reserva. Y nunca en mi vida me había hincado en un evento. Pero yo sabía que iba a ser mi última campaña. ¿Serio? Uno nunca sabe, insisto. Sí, claro. Pero fue mi último acto de campaña. Me eché mi discurso, me hinqué y le di gracias a Dios. Y después de que me levanté, sabía que iba a ganar la elección y que iba a ser gobernador de Jalisco. Entonces, fue un momento bien padre con mi banquito que se ve ahí. Sí, ya te vi. Estoy recargado en él. Y la verdad es una foto que... Muy chida. Siempre muy que veo me pega. Aquí tenemos otra. Este señorón. Mi jefe. Es tu papá. Sí. Platícanos un poquito de esta foto, caray. Vivíamos en la casa, tenemos una casa en la colonia Las Águilas, en Río Mezquitic. Allá. Ahí vivía mi papá. Y mi jefe es un chingón. Está muy enfermo. Oh, caray. Ánimo. Y. No. Todo el ánimo, porque lo único que tengo de él es buenos recuerdos y mucha admiración. Me ha enseñado mucho de lo que yo soy en la política y pues qué te digo, hermano. Bendito Dios. Chingón. Y qué bendición que un chingón, un gran rector. Claro. Y una gente muy querida en este estado. Claro. Bueno, esa foto es que tenía pelos chinos y güeros, cabrón. de niño, pero. Que yo lo que te difícil hizo de creer. Lo que te sí, hizo con sí, cabello. Tenía bucles. Tenía además, bucles. ¿No? Lo que te hizo con cabello. Acá tenemos otra. Mi jefa. A ver. Y mi güera. Ahí está. Mi mamá, pues, un personaje... Ya lo decías, trabajadora social. Trabajadora social y, wow. Y sobre todo una mujer muy buena. Uh-huh. Es una mujer que me enseñó la idea o el concepto de la bondad con todas sus letras. Y es una persona íntegra. Aquí en Palacio estamos en el Día del Grito. Ya. Y mi güera también, Joana, mi compañera de vida. Tienes una gran bendición al tener a tus papás... Yo perdí a mi mamá muy, muy niño, muy, muy niño, y no me tocó conocerla. Y a veces me es muy difícil imaginar el cómo hubiera sido mi vida de su mano. Solo sé que hay una gran cantidad de ausencias. El hecho que tengas a tus papás es algo que es una mega bendición. Todos los fines de semana mi mamá me da aquí un balance y una evaluación de cómo voy de gobernador. ¿Neta? Claro, wow. Ella se mete en las redes, se pelea con la gente. Le encanta. Okay.
Y siempre está preocupada por mí. Oye, y eso, defiende más que los defensas de Chivas. Uf, bueno, nada más. Ahora les metieron cuatro. No, con mucho cariño al tío y al pollo, pero no chingue. Sí, defiende más tu mamá que es cabrón. Pero... Bueno, tenemos otra por acá. Este, a ver qué nos platicas de ella. Mi qué güera padre está, y mi Natalia. Padrísima. Bueno, pero... Natalia es la primera niña o niño bebé que nace en Casa Jalisco, literal. ¿Neta? Desde el primer textual día. Aquí ha vivido, y yo no me imagino mi paso por esta casa. Esto es una exclusiva, ¿eh? Sí, porque, es más, te platico rápido la anécdota. Aristóteles, en paz descanse, que además de exgobernador era mi amigo, me dio permiso de venirme unos días antes porque mi hija nació muy mala, traía un pulmón colapsado, estuvo en terapia intensiva. No me digas. Y cuando yo entré, pues venía invierno. Entonces yo le pedí si me dejaba instalarme unos días antes porque necesitaba cuidados especiales y me dejó traérmela antes. Entonces ella desde el primer día de mi gobierno, desde antes, unos dos o tres días antes, estuvo en Casa Jalisco, y no me imaginaría mi paso por este lugar sin ella. O sea, de llegar a esta casa, si no estuviera llena, tirada de juguetes y mi hija brincando todo el día, quién sabe cómo hubiera sido. Me tocó sido... comer contigo el otro día y me tocó verla en un triciclito de friega. Que se meta todos los días en la oficina. Es una bendición. La quiero mucho a mi Natalia y a mis otras tres princesas. Wow. Acá tenemos una de las de mis años, ¿eh? Se me hace. De tus épocas. De mis épocas. Prueba número uno. Aquí fue la primera obra que yo hice en mi vida como gobernante. Wow. Sí. ¿Qué fue esa barda? Un puente vehicular. Ah, puente vehicular. En la zona Valle. Ok. Ahí en Tlajumulco. Era un puentecito de un solo carril. Sí, porque salían miles y miles de personas. Sí, entonces hicimos el puente ya de cuatro carriles. Y le pusimos, yo nunca pongo placas, me cagan las placas. Ah, ¿en serio? Sí, ¿cómo crees? No me gusta. Órale. Porque las obras hablan por sí solas, ¿para qué les pones ahí tu nombre? Claro. Si algún día alguien se acuerda que tú lo hiciste, pues qué padre, si no, ¿para qué? Pero bueno, ese día le pusimos una placa sin mi nombre, pero que dice prueba número uno. Y era porque era un gobierno a prueba el de Tlajumulco. Órale. Y luego fue un gobierno aprobado porque fui el primer gobernante de este estado que se sometió a la revocación de mandato. Ahí la gente, a la mitad de mi gobierno, dijo o votó si yo me quedaba o me iba. La gente podía poner a sus gobernantes y correrlos a la chingada si no funcionaba. Entonces esta fue una prueba, la prueba inicial, y bueno, pues ya luego creo que Tlajumulco tiene muchas pruebas de que lo hicimos. Pero bastantes, caray. Una que otra. A mí, y falta el tren, que ya va a estar. Que justamente te iba a comentar de eso, algo que con lo que mucha gente sí me he topado en la calle y me dice, diferencia es el transporte público. Una gran diferencia. Yo creo que era un tema que, claro, te subías a andar a los camiones todos carracos y la chingada. Al final del gobierno. Todos contaminadores. Todo. Y ahora trenes. Ahí va. Todavía lo acabamos. Se ve muy pepón, la verdad. En unos meses más, todos los camiones de esta ciudad van a estar conforme a norma. Ya casi acabamos. Wow. Terminamos la línea 3, que nos la dejaron tirada. Sí. Hicimos mi macro periférico, el Peribús. Voy a terminar la línea 4. Hicimos el sistema de pago electrónico. Vamos a renovar la línea 1 del tren eléctrico. Voy a arreglar mi macro calzada completito. Es decir, sí hay una transformación de fondo. Sí, el transporte sí es uno de los cambios más importantes que hemos hecho. Wow, y sí se nota. Creo que la gente no lo ha hecho. Tenemos esta. Ah, ese es el civil, el viejo hospital civil. Ok. Que ya parece hospital privado. Ok. Yo dije que iba a honrar la obra de Fray Antonio Alcalde. Él fue un hombre extraordinario que hizo el hospital civil, la Universidad de Guadalajara, en fin, tantas cosas. Y yo dije que íbamos a arreglar el hospital civil viejo y lo voy a dejar como nuevo. Ya va muy avanzado, es otro el hospital, y esa es una foto de cuando fui a ver lo que antes era abandono, marginación y dolor. Yo cuando entré al hospital civil viejo, cuando llegué de gobernador, se me hizo un nudo en el estómago. Sí, cómo no. Y cuando lo ves así, se siente bien. A mí me tocó estar con mi abuela. Mi abuela ya era... tenía temas irreparables de salud y no teníamos para pagar un hospital para mi abuela paterna, mi mamá Consuelo, así le decía. Y sí era un tema, caray, el hospital civil, que se agradece porque te ayudan, te sacan de un gran problema, pero sí, las condiciones eran bien. De por sí vas todo hecho pedazos por el dolor. Claro. Y luego toparte hacia un hospital es medio caro. Me tocó como presidente de Guadalajara arreglar el jardín que está frente al civil, ¿ya? El jardín botánico, que también hizo alcalde. Claro. Y luego ya como gobernador poder arreglar el hospital me da mucho orgullo. Y luego ahí mismo en los hospitales civiles estar hacer el hospital de niñas y niños con cáncer, el hospital para niñas y niños con quemaduras y estar construyendo el tercer hospital civil de la ciudad de Tonalá. Wow. Está espectacular.
pues para mí es algo que me da mucho orgullo. Tengo por acá otra bastante padre. Ah, chingona. Aquí ya te vi con toda la perrada, como luego nos decimos. Con sí, toda la gente, con toda la flota, con toda la raza. Platícanos esta foto, hombre, caray. Te estás abrazado ahí por la chavalada, hombre. Es una obra que fue muy polémica. Ajá. Decían que nos íbamos a robar el parque. ¿Cómo se llama? San Rafael. Ya se me anda olvidando ya de tanta foto. Que nos íbamos a robar el parque San Rafael, que lo íbamos a vender, que íbamos a... Y la realidad es que renovamos el parque completo. Okay. Hicimos una obra abajo de las canchas de béisbol para poder evitar las inundaciones. Y luego volvimos a las canchas que quedaron espectaculares. Y esa foto ya es cuando terminamos todo el proceso. La clásica de los pinches grillos que van nomás a enredar las cosas. Decían que íbamos a destruir el parque. Sí. Hicieron, presentaron denuncias, generaron amparo. Nos atrasaron un montón de años, como 4 o 5 años atoraron las obras. Y al final la gente estaba feliz, la gente que vive realmente ahí, porque venían de otras ciudades, de otras colonias diciendo claro. Que defendían a su colonia. La realidad es que cuando ese tipo de gente grilla, que nunca ha hecho nada por la ciudad, que nomás están viendo a ver cómo generan broncas para lucrar políticamente, a mí me encanta el decir, voy para adelante porque estoy haciendo lo correcto. Al final, siempre digo, al final la gente te lo va a reconocer. Sí, claro. Y este es el final de esa historia. No, ahí está. Una lucha que empezó cuando yo era presidente de Guadalajara, ahí estuve dando la batalla, y que por azar del destino y por todos estos amparos me tocó terminar hasta que fui gobernador. Pero logramos evitar inundaciones, reconstruimos el parque y construimos unas canchas de béisbol que hoy son no solamente espectaculares, sino que están llenas de vida. Niñas, claro. Niños practicando deporte, eso es impagable. Eso es el mensaje que le puedo decir a todos esos que me echaron el cabello encima, decirles, ahí les va. No pudieron. Aquí tengo esta que está bastante padre. Ah, sí, saliendo de Guadalajara, mi último día de presidente de Guadalajara. Presidente municipal de Guadalajara. Dije que iba a salir por la puerta de enfrente. Ajá. Que iba a ver a la gente de Guadalajara de frente. Y lo lograste. Lo logré. Porque luego la gente nos refrendó su confianza y ganamos el siguiente gobierno. Y vamos a ganar el siguiente gobierno. Porque como en Tlajomulco, cuando gobiernas bien, la gente te refrenda, ¿no? Sí. Y mi paso por Guadalajara fue bien, bien padre. Aquí tengo otra, ahí de frente a la Minerva. Está buenísima, ya se me olvidó. Wow. Es que cuando llegué de presidente de Guadalajara, nadie sabe, pero la Minerva se estaba cayendo. No me digas eso. Había un informe que decía que si no la arreglábamos iba a caer, que el anterior gobierno había archivado. Entonces, ¿dónde iban a celebrar la chiva? No, imagínate, ¿no? Llegó mi directora de cultura y me dice, oye, me encontré esto en los archivos. ¿Cómo que está cayendo? Te lo juro, no te voy a decir una mentira, esta es una entrevista neta. Uh-huh. Fui a la Minerva, dije, a ver, déjame ver. Me acerqué, me metí a la Minerva, le hice así al estatua y se movía. Dije, madres, güey, se va a caer. Y entonces empezamos la restauración y ya sabes, que se vino otra vez la grilla. Uh-huh. ¿Que cómo que va a arreglar la Minerva si hay tantos problemas, si hay baches, si hay lámparas fundidas? Pero imagínate que se me hubiera caído la Minerva. Algo tan representativo. Imagínate para... al presidente que sí, se le cayó la Minerva, la madre. Entonces nos pusimos a arreglarla, la reconstruimos. Se restauró, quedó perfecta y curiosamente coincidió que cuando la terminamos de arreglar, quedan campeonas las Chivas en el 2017. Dios de mi vida, sufre, cabrón. Y nos fuimos y el festejo fue extraordinario. Próximamente, o sea, fue festejo la celebración doble. Del Atlas ahí también, la verdad. No, ya, no es cierto. Ya no pudimos arreglar. Oye, padrísimo, además quedó muy bien. Quedó bien. La quedó. Zona y qué bueno, porque sí. Hubiera sido una vergüenza para Jalisco y para todos los de Guadalajara. Que hubiéramos perdido la Minerva por una tontería. Es nuestro patrimonio cultural. Sí, carajo. Me chingan mucho con eso del tema cultural. Y hoy, por ejemplo, cuando hicimos la cabezota esta de Force, que se llama Árbol Adentro, ahí frente a la catedral. Por ahí la foto también. Ah, creo que viene, ahorita te la platico, ahorita que la saques. No, pero... El decir, ¿por qué se le meten recursos al arte urbano? Porque es parte de la grandeza de la ciudad. Porque eso es lo que embellece, lo que nos da identidad. Es el patrimonio arquitectónico y cultural de Guadalajara. Y esa cabeza que fue tan criticada, esa escultura tan... A mí me encanta. Hoy es el lugar más fotografiado de todo Jalisco, cabrón. Justo eso te iba a decir, porque hay zonas o hay lugares, hay cosas que son dignas de que cualquier persona vaya a una ciudad y se tome una foto en el puente, en la cabeza, en la Minerva, etcétera. Esas cosas no pueden faltar en una gran ciudad como Guadalajara, no podemos cerrar las puertas. No puede ser que una ciudad como Guadalajara no tenga eso. Sí. Y la verdad es que lo que hizo ahí mi carnal Force. Oh, chido. Es una chingonería. Saludos a José. Saludos a José, que esté bien de salud. También. Un abrazo. Aquí está otra. Esta es muy reciente. Esta es muy reciente.
Y wow, platícanos un poquito de esa obra, porque está cañona, ¿eh? Esa, no es cualquier, cualquier batea de babas. Es una, una de las luchas más largas. Es, ¿cómo crees? ¿Cómo le hacemos para traer agua del Río Verde a la ciudad? Y un debate de 40 años, que nos peleamos. Jalisco ha vivido metido en una maraña de debates sobre el tema del agua. Y fuimos dejando a la ciudad sin agua. Ya en el 2021 se nos secó una presa y sentimos lo que eso significa. Sí. Porque cuando tú le abres a la llave y sale agua, no hay pedo, nada, todo está bien. Pero es un gran problema. Hacer esta presa fue una gran lucha, porque había mucha tensión social por el tema de Temacapulín, de Acacino, de Palmarejo. Uh-huh. Teníamos que hacer un proyecto en el que necesitaba convencer al presidente. Nos metimos a luchar desde el primer día y estoy a unos días de inaugurar una obra que le va a resolver el abasto de agua a la ciudad por 50 años. A nuestra ciudad, donde van a vivir nuestras hijas, nuestros hijos, nuestros nietos, bola. Poder dejarle el doble de agua de la que yo recibí cuando llegué de gobernador a mi ciudad. Es algo de lo yo creo que es lo más importante en términos de infraestructura que voy a dejarle a la ciudad. Que además no es una obra barata. No, hombre, en este proyecto solamente van metidos desde que inició 18 mil millones de pesos. Madre. En nuestro sexenio, más de 7 mil. Pero además estamos haciendo todo un sistema porque vamos a ser la ciudad que va a tener el sistema de reuso de agua más chingón de México. Oh. Es decir, en lugar de tirar agua contaminada al río Santiago, toda el agua contaminada que iba al río Santiago por la cuenca del Hogado, ahí por el aeropuerto, ya la metimos en megacolectores, estamos ampliando la planta de tratamiento, va a salir el agua súper limpia y la vamos a poder generar para reuso industrial en lugar de tirarla contaminada al río. Oh. Entonces es parte del saneamiento del río Santiago, que era uno de mis grandes compromisos, pero además eso le va a aportar 2.6 metros cúbicos por segundo más de agua a nuestra ciudad. Wow, wow, super obra. Super, super obra. Esta. Wow. A ver. Aquí está. Pues es Paseo Alcalde. Paseo Alcalde, es cuando correcto. Llegué de presidente de Guadalajara, estaba la obra parada del tren eléctrico. Sí. De la línea 3. Y querían, cuando terminan la obra, volver a abrir la avenida como estaba. Que salías de Catedral y te atropellaba un camión. Y yo tomé la decisión de hacerla peatonal. Sí. Convencí al gobernador Aristóteles, estuvo de acuerdo, me ayudó también. Y nos echamos la obra que hoy es Paseo Alcalde, que es de lo más bonito que hoy tiene Guadalajara. La avenida más fea y más culera de la ciudad. Pues estaba horrible, cara. Y además llevaba el nombre de Fray Antonio Alcalde, el gran personaje. Claro. Hoy es una de las avenidas más bonitas de Guadalajara. Sí. Y es una zona que se recuperó para las familias, para la gente. Y ahí estoy cuando. Para el turismo. Ahí estoy supervisando la obra y. Está todo escarbado y toda la cosa. Se siente padre. A ver, oye, cosas así. Esta que viene está cañona. A esa no la reconozco. Es una señora ahí que. Ah, ya. Como que te está regalando. San Gabriel. No sé. Claro. Mira. Se desbordó. Te pone la mano en el pecho. Me hizo así. Ay, qué. Eso. Porque se desbordó el río en San Gabriel al inicio del gobierno. Y fue un momento bien duro. Fui cuando estaba. El momento más crítico y di la cara, como siempre lo he hecho. Dimos la cara, dijimos que íbamos a ayudar, ayudamos a la gente, reconstruimos San Gabriel. Entiendo el dolor en esos momentos, tienes que aguantar vara. Viendo el tema de Acapulco, entiendes un poco este tema. Claro, es que me tocó cuando yo llegué a Tlajomulco, se deslavó el cerro de San Miguel Cuyutlán y el pueblo quedó bajo el lodo. Me han tocado momentos de desastres naturales muy duros, muy cabrones. Este fue duro, muy duro. Y además es la tierra de mi abuela, paterna. Uh-huh. Entonces, es el momento en el que uno lo que tiene que hacer es entender. ¿Qué te dijo la señora? Y ponerte a chambear. No nos dejes solos. Y yo regresé después, ya no tengo. No sé, a lo mejor tengo una foto. Uh-huh. Pero la gente reconoció la manera como le entramos a resolver un problema, pues que no generas tú. Sí, sí, que pero que tienes que. Sí, ahí se nos vino un problema sin esperar. Era el agua que llovió muchos, muchos kilómetros, aguas. Aguas arriba y bueno, fue una experiencia muy difícil. Esta en lo particular a mí me gustó mucho porque es muy real, o sea, ahí no hay ningún tipo de arreglo, de nada. Veo a la señora desesperada, te veo y te veo pidiéndote a ti, que eres la autoridad, que eres y fíjate, es al final de cuentas el estilo de gobernar estos 5 años, y bueno, desde Tlajomulco y Guadalajara, de frente con la gente. O sea, todos los recorridos eran así. La gente se te puede acercar y te puede reclamar, te podía pedir, te podía exigir, te podía recordar incluso cosas que habías quedado. Sí. No hicimos giras y visitas a los municipios de relumbrón nada más o desde un escenario cortando la historia. No, ni madre. Sí, íbamos a hablar con la gente, a escuchar y a supervisar obras y a ver cómo arrancábamos otras. Así fueron estos 5 años. Y ese contacto con la gente para mí siempre ha sido muy importante. Wow.
Wow. Aquí tengo este bochito, a ver si te acuerdas de él. Sí, es Tan del sector poderoso bocho. salud. No me acuerdo si Una en... ambulancia. ¿Se acuerdan de dónde era? ¿En Tuxpan o en dónde era? Bueno, era un municipio en un centro de salud. Ahora te Ya. voy a decir otras que se acuerden de dónde. Que me dijeron, oiga, gobernador, pues, si va a arreglar el centro de salud, pues nomás para que vea nuestra ambulancia. Y era un bocho, Híjole, todo no jodido. puede Digo, me encantan los ser. bochos, A pero mí también tengo uno. y obviamente hoy puedo decir con mucho orgullo, Bola, que todos los municipios de Jalisco tienen ambulancia nueva. Ah, qué bueno, qué Todos bendición. tienen un sistema de emergencias chingón. El helicóptero que era para que el gobernador se pasease y la más lo pusimos para Al atender servicio. emergencias médicas. Oh, wow. Y ya el bocho pues, se descontinuó. Agualulco. Ah, en Agualulco fue, sí, es cierto. El bocho de El bocho Agualulco. de ¿Dónde Agualulco. quedaría ese bocho? Buena pregunta, voy a investigar porque debe de quedar un museo. Sí. Pero ya todas las Bueno, de hecho, ambulancias. yo le he visto un bocho ambulancia. La primera No, vez no, que me entero de un bocho ambulancia, ese caray. era una joya. Esta es muy buena. Esta es muy buena. Mis cuatro Aquí. princesas. Wow. Sí. All the family. All the family. Bien orgulloso de mis hijas. Son lo mejor que he hecho en mi vida. Muy bien. Ya le voy a dar unas dos más máximo para Las que no quieras, no tengo enfadarte. prisa. Pues vamos a enfadar a los que no manden. Esta es muy buena también. Ah, sí, con mi güera en Los Ángeles Azules. El concierto que hicimos por los 200 años de Jalisco. Ya. Tengo una mujer. Detrás de un hombre hay una gran mujer. Sí. Sí. La verdad es que la güera ha sido un gran apoyo. Porque además de que es bien chambeadora y bien comprometida. Ha sido una gran mamá y a mí me inspira mucho tener una mujer a la que quiero tanto y además que me gusta tanto porque me sigue gustando. Mi querido Enrique, te quiero agradecer muchísimo la oportunidad de haber platicado contigo, de que tengo la dicha de conocerte de muchos años atrás, y de que me ha tocado verte desde Tlajomulco, luego Guadalajara, ahora como gobernador, y te voy a decir como luego le acaban de decir a Faitelson, no digas que no vas de presidente porque al rato te voy Uno nunca a sabe, uno nunca te voy a sabe. hablar, pero bueno, pues si decides tomarte estos años sabáticos, claro que se vale, claro que se debe. Yo creo que nadie tenemos la vida comprada y todos merecemos la oportunidad de una calidad de vida que no depende de un puesto, sino depende muchas veces de la gente que tenemos alrededor, de hacerlos vivir, de sentirlos, de retomar un poquito la vida familiar, etcétera, las cosas personales de uno. Me impresionó mucho saber el rollo de que cuando platicamos hace como, no sé, un mes, mes y medio, cuando platicamos de qué ibas a hacer o que estaba haciendo tu curso de entrenador, de verdad, yo me imaginé que podría hacer tantísimas cosas menos entrenador. Ojalá y lo logres y ojalá te voy a hacer aquí un compromiso, ojalá y me invites a tu primer partido dirigido. Porque voy a ir a Prometido. gritar, no le hace quizás de las Chivas, voy a ir a apoyar, ya dije. Prometido. La verdad es que uno tiene que reinventarse la vida, bola, porque lo platiqué la última vez que nos echamos una comidita. Sí, que por cierto qué rico pastel. Sí, sí, Dile a sí. tu Te esposa que le encargué, comiste por el amor tus de propósitos, del cuidado físico, no Dios. los vi muy firmes ese día. Sí. Pero platicábamos sobre cómo uno tiene que ir entendiendo la nueva realidad, la nueva Sí. circunstancia. Te digo, tengo 50 años y darme la oportunidad de inventar una nueva agenda de vida, para mí es bien importante. Y sobre todo, puedas hacer algo que te apasione. Claro. A mí me apasiona la política. Soy un pinche político profesional. Yo no escondo, porque luego salen que. No, yo soy ciudadano. No sé, no, yo soy político. Sin partido. Me cagan los partidos. De verdad. Pero soy político. Y haber vivido mi pasión como la viví, haberme echado el viaje que me eché, haber roto el bipartidismo de Jalisco, haber encabezado un movimiento como el que yo encabecé, es algo que agradezco a la vida. Y también tener la posibilidad de decir ya no, así de claro, ya no, voy a otra cosa. Bien. Dejar encarrilado mi proyecto tampoco es abandonarlo, Claro. es dejarlo encarrilado en manos de nuevas mujeres y hombres que van a ser los líderes de este proyecto. A mí me da mucha tranquilidad. Y el estar haciendo el curso, en las noches que me meto, porque es un curso en línea, siempre lo hago con la ilusión de estar haciendo algo que también me apasiona. Y si tengo la oportunidad, si la vida y Dios me da la oportunidad de ser entrenador, lo voy a hacer el pinche entrenador más apasionado Qué bueno. que pueda haber. Y si algún día es de las Chivas,
Mejor. Mejor. Pero te invitaré a donde sea, así vamos sea de un equipo de tercera división en donde viva. Sea, infantil, ahí voy a estar. Ahí vamos a estar. Encantado. Yo lo que quiero es volver a oler el pasto, volver a estar ahí. Me decían, es que a lo mejor tú debes ser mejor presidente de un equipo. No, ni más. Yo quiero ser entrenador, quiero sufrir ahí en la primera línea. Y estoy muy contento de todavía tener esa fuerza. Capaz de que lanzas un nuevo equipo, el equipo Topos de Guadalajara. Está muy feo el nombre, pero algo se nos ocurrirá, mi querido. No, no es cierto. Y aunque sea con agua, no brindaría con agua que no seas tú, pero yo sé que es parte de tu nueva vida. Sí. Salud, hermano. Salud. Gracias por la entrevista. No, al contrario, gracias a ustedes.